Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Es un placer recibirlos a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable. En Montevideo estamos en vivo y vamos hasta la 1 de la tarde compartiendo mucho material que tenemos en este día. Bueno, que aparece gris, nublado, hay advertencia amarilla que se va moviendo por sobre el territorio nacional. Ya vamos a ver los detalles. Temperatura agradable, hay mucha humedad. Anoche se notaba claramente la humedad, pero hoy tenemos cielo cubierto, por más que hacia el lado del mar uno tiene la sensación de que está como queriendo despejarse, como que uno ve tonalidad más celeste sobre el mar que sobre el territorio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que indica entonces el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Presenta Multióptica, sinónimo de garantía y experiencia en la salud visual y auditiva. Multióptica, 18 de julio, casi Florida, teléfono 4223-9357. Aquí tienen ustedes entonces el mapa del INUMET que muestra esta advertencia de color amarillo por lluvias y tormentas. Se va a actualizar a las 12:30 de este mediodía. Cubre totalmente los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, prácticamente todo Soriano, prácticamente todo Tacuarembú y Rivera y una parte del departamento de Durazno. También una zona de Cerro Largo, allí en el límite con Durazno y con Tacuarembó. Y bueno, como les decíamos, a las 12:30 se va a actualizar esta advertencia. ¿Qué dice el pronóstico para el este del país? Que tendremos 23 grados de temperatura máxima en este jueves, que en la tarde-noche estará cubierto con precipitaciones y vientos de entre 10 y 30 kilómetros por hora en dirección noreste. Para el día viernes, es decir, para mañana, cerraremos una semana con 17 grados de temperatura mínima, 19 de temperatura máxima. En la mañana, vieron el dibujito ahí, eso quiere decir viento, no es una reja. Parece una reja gótica, no, es viento. Cubierto con precipitaciones, mejoras temporarias en la mañana y en la tarde, mejorando. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Cuidado con las rachas de viento para este viernes 11 de mayo en el este del país. Y el sábado parecería que mejoran las condiciones, pero fíjate la temperatura mínima, no se va a pique. 9 grados la mínima para el sábado, o sea que el viernes de noche va a estar frío, ¿eh? Y durante la jornada llegaremos a los 20 grados de temperatura máxima. El sábado de mañana estará nuboso con periodos de algo nuboso y en la tarde nuboso con vientos que amainarán porque van entre 10 y 20 kilómetros por hora y en la mañana del sábado habrá rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de la costa. En resumen, tenemos una previa de fin de semana con desmejoras esta tarde y mañana viento y lluvia, según pronostican para el este del país. Presentó Multióptica, la máxima calidad e innovación en toda la gama de sus productos ópticos y auditivos. Multióptica, 18 de julio, casi Florida, teléfono 4223-9357. Y ahora, como es habitual, les proponemos repasar a ver qué es lo que dicen los portales en internet. Presenta Termotanques Warners con tanques de cobre, 20 años de garantía. El Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella. Instalación sin cargo, La Bella. Electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. Vamos a empezar con el portal del diario La República, que dice: la oposición uruguaya aplaudió a Macri y se hace la desentendida. El pedido de Argentina al FMI por 33 mil millones de dólares ha suscitado la atención de Uruguay. El diario La República consultó a diversos especialistas para que analizaran el caso y sus implicancias para nuestro país. En otros títulos de La República, Vázquez devolvió todos los viáticos otorgados en sus últimos viajes. Elecciones en la Universidad de la República sin problemas y buena cantidad de votantes. Esta elección obligatoria que tuvo lugar en el día de ayer para elegir a la Asamblea General del Claustro en el orden docentes, estudiantes y egresados. En otros títulos del diario La República de este día, dice que incautan anfetaminas disimuladas en 70 paquetes de chocolates. La mercadería venía en envíos provenientes de Estados Unidos y Suiza. Los desafíos de la industria farmacéutica, analizando mañana en Montevideo, el desarrollo de los medicamentos, están frente a una situación bastante compleja, la industria farmacéutica, no solamente en Uruguay, no, a nivel global. Senadores del Frente Amplio creen que el Tratado de Libre Comercio con Chile se aprobará. Hoy no habrá clases en liceos públicos de todo el país por agresión a una scripta y a un maestro, ¿no? Y a un profesor.
Bueno, una lástima esto de los títulos cortados, más allá de que es una portada, y bueno, si te interesa vas al artículo y listo, pero para compartirlo con nuestros lectores resulta incómodo tener que estar haciendo doble clic en cada uno de los avisos de las noticias. Alcalde acusado de violencia doméstica se tomará licencia. El alcalde del municipio C de Montevideo, Rodrigo Arcamone, dirigente de la lista 711 y reconocido por su activismo a favor de la igualdad de género, fue acusado de violencia de género por su pareja y deberá evitar contacto con ella por un plazo de 180 días. La lista 711 emitió un comunicado en el que dice: hemos resuelto junto a Arcamone que tomará una licencia de su responsabilidad hasta que la justicia actúe y se aclare la situación. Confiamos plenamente en el proceder de la justicia, que está actuando de acuerdo a la normativa. Intendencia desmiente que municipales realicen trabajo en régimen de esclavitud. Estamos hablando de los funcionarios del Servicio Fúnebre y Necrópolis de Montevideo, que desde hace un tiempo están reclamando condiciones más dignas, más saludables para hacer un trabajo tan particular como el que realizan ellos. Los desafíos no se resuelven ni a empujones ni a los gritos, dijo el presidente de la República, ni tampoco por Twitter. Esto en la apertura del ciclo 2018 de la Academia Nacional de Economía. Vázquez subrayó que el avance del país requiere reconocimiento hacia el otro, respeto, diálogo, acuerdos posibles, transparencia, eficiencia y resultados. El presidente de la República destacó el diálogo social realizado entre 2016 y 2017 y se preguntó por qué hubo tan pocos titulares al respecto. El consenso político es necesario en el Uruguay de hoy para poder seguir avanzando. Bueno, el presidente considera que hubo pocos titulares respecto a este diálogo social que se realizó en el año 2016 y 2017. De repente sí, hay cosas que están buenas, porque un diálogo social siempre es bienvenido, porque se supone que allí están todas las partes, que puede haber acuerdos, acercamientos, y no tienen la difusión suficiente o igual difusión que de pronto otros hechos que, bueno, ya hemos hablado hasta el hartazgo aquí en este programa de el espacio que se le brinda a la información policial, a la violencia, a la delincuencia, que son nada más ni nada menos que raconto de hechos de la realidad. Ningún medio inventa un policial, ningún periodista ni ningún comunicador genera un homicidio, un ajuste de cuentas o un copamiento o simplemente un asesinato. De los tantos que vemos, son hechos que ocurren. Los medios lo que hacen es narrar la realidad, pero bueno, está la otra mirada. Y bueno, ¿y por qué no narran otra realidad que también existe? Que también podrían hacer un compilado de buenas noticias, de cosas positivas que pasan, de cosas que de repente nos alegren un poquitito al final del día, que tengamos a través de las noticias esa sensación de calma o de bienestar, porque hay cosas que están bien. Claro que hay cosas que están bien. No es que todo esté mal, no es que todo es violencia, que todo es desazón, que todo es para atrás, que todo es un bajón. No, no es así. Los medios muestran muchas veces una parte de la realidad. Es realidad, pero es una parte, la más dolorosa, la que todos reclamamos, la que no queremos, la que nos hace daño. Porque las noticias buenas nos hacen bien, esto nos hace mal y es lo que queremos curar. Es como cuando una persona está enferma, tiene fiebre y toma algo para bajar la fiebre. Y decís, bueno, pero fíjate, tenés los cinco dedos de la mano, podés caminar, podés pensar, tenés vista, tenés oídos, valorá lo que tenés. Sí, por supuesto, eso es todo bueno, pero a mí lo que me aqueja ahora es la fiebre. Yo estoy molesto porque tengo fiebre, me siento bajoneado, tirado, tengo ganas de acostarme, no tengo apetito por la fiebre. Hay que atacar ese tema, que es lo que nos tiene mal. Aquí hay muchas cosas buenas, pero no nos hacen mal las cosas buenas, nos hacen mal las cosas malas, como la inseguridad y todo esto que vivimos a diario, y que por eso los medios hacen este raconto, de repente no dándole tanto espacio a esa medicina tan positiva que son las buenas noticias. Incluso yo el otro día les contaba, un matrimonio mayor me paró por la calle a ver por qué no daba buenas noticias. Y la verdad que uno no sabe mucho qué contestarles, porque la respuesta de, bueno, es que no hay buenas noticias, no es verdad. Entonces uno no puede responder con una mentira. En este sentido, bueno, darle la razón a este televidente y a tantos otros que reclaman buenas noticias, que vaya si las hay. Standard & Poor's subió la nota a la deuda uruguaya, una agencia calificadora de riesgo que elevó la calificación de la deuda de Uruguay a BBB, ubicándola un escalón por encima del umbral de grado inversor. A su vez, la calificadora mantuvo la perspectiva estable de la calificadora crediticia. En su análisis, Standard & Poor's destaca la resiliencia de la economía frente al deterioro del contexto regional, concepto que refiere al conjunto de fortalezas macroeconómicas y financieras construidas por la política económica para enfrentar un escenario regional más adverso. El otro día le preguntaron al presidente Vázquez en el Consejo de Ministros en La Macana, departamento de Florida,
cómo podía repercutir esta situación en Argentina con la volatilidad del dólar, ahora con la contracción de un préstamo internacional que va a encorsetar a la Argentina en determinados parámetros de cumplimiento. Y Vázquez decía que... también lo ratificó el ministro de Economía, Danilo Astori, que el Uruguay enfrenta este tipo de controversias de una manera muy distinta a lo que fue en el año 2002, que es parte como buenos resultados de la política económica que ha llevado adelante el gobierno uruguayo, el estar preparados, fortalecidos, blindados, como se le llama en términos económicos, ante situaciones de vaivén o de conmoción, como ocurre en este momento en Argentina, que bueno, está pasando por un momento de tensión que genera también expectativa en países vecinos. O sea que, según el gobierno, los uruguayos podemos estar tranquilos de que Uruguay ha hecho las cosas como para, bueno, ahora que se viene el temporal y que pueden soplar vientos fuertes y que de pronto estamos cerca del mar y pueden venir del mar y pueden venir olas altas, bueno, estamos fortalecidos como para soportar el embate de este tipo de tormentas económicas y financieras, claro está. En otros títulos de La República, cifra récord de vacunados contra la gripe. Este miércoles dio comienzo, en el día de ayer, la campaña de vacunación antigripal y antineumocóxica en 450 puestos públicos y privados de todo el país. Estudiantes uruguayos promueven online el cuidado medioambiental. Educación Pública y Ceibal convocan a docentes y estudiantes a desarrollar experiencias de formación con el apoyo de la Red Global de Aprendizaje. En ese marco, el presidente del CODICEN, Wilson Neto, explicó que este año se eligieron dos temáticas muy importantes: Limpia tu huella, que apunta al cuidado medioambiental, y Espacio de Ideas, que promueve la participación y la convivencia. En otros títulos del diario La República, diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional se reanudan hoy en Cuba. El ajuste en Argentina va a doler, dijo el exdirector del Fondo Monetario Internacional. Vamos a cerrar la lectura de los títulos de La República. Nacional ganó sin despeinarse y tuvo un debut triunfal en el intermedio. Le ganó a Fénix, ¿no? 3-1 y de atrás. Iba ganando el equipo de Fénix 1-0 y Nacional lo dio vuelta y arrancó con buen pie este torneo intermedio, que tendrá a Peñarol jugando el 20 y pico, porque Boston River, que es el rival de Peñarol, está jugando Copa Sudamericana. Yo creo que el otro día dije el Tanque Sisley, no estoy seguro, tengo la idea, me vino la idea después, dije, pero yo hoy dije el Tanque Sisley, el Tanque Sisley no está jugando porque no pudo pagar y no ha podido comenzar el campeonato. Por lo tanto, cuando a un equipo le toca jugar con el Tanque, es un partido que no se juega, pero los tres puntos van para este equipo. El rival de Peñarol es Boston River, creo que es el 23 de mayo que van a jugar por el torneo intermedio. Cavani campeón por 18ª vez, realmente un duque, ¿eh? Edinson Cavani festejando con el Paris Saint-Germain, además del gol que convirtió después que le hicieron un penal y después, bueno, haciendo flamear la bandera del equipo galo. Un Edinson Cavani que realmente es muy codiciado porque ha batido no sé cuántos récords. Aquí está, uno de ellos es lograr el campeonato número 18 para el equipo parisino. Para cerrar La República, lo que resuelve el plenario no afecta a la negociación en marcha. Esto en torno a lo que es el TLC, que el plenario del Frente Amplio pidió un tiempo para recibir más información. Y fiscal opta por equipo de presidencia en Batallón 14. Títulos de La República, tras lo cual nos vamos a nuestro móvil, que están en vivo nuestros compañeros, en este móvil de la mañana del 11 que presenta Residencial La Vileta. Auspicia La Vileta Residencial. Excelentes prestaciones y servicios para nuestros seres queridos de la tercera edad. Marcela González, Mariano Pérez, están allí en vivo en nuestro móvil. Les damos los buenos días, compañeros. Adelante, ¿cómo estás, Marcela? Hola, Marce, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes de la mañana del 11. En una jornada muy particular, porque nosotros hace unos días contábamos lo que iba a suceder aquí en el cuartel de Dragones, el Chasque de Artigas, este Chasque de Artigas que va a visitar las 19 capitales, que van a pasar por 50 escuelas, que van a salir 100 jinetes que van a participar de esto. Bueno, y que algo tan importante para nuestro departamento, esto que se hace bajo el marco de un homenaje a nuestro prócer, en la Sociedad Nativista de San Fernando, donde cumple 22 años, bueno, está haciendo esto y está
estamos en este momento en el acto oficial donde está participando el intendente de Maldonado y otras autoridades de nuestro departamento. Recordemos que esto también lo lidera el director de obras, Jesús Bentancur, que va a hacer el recorrido. Son 100 horas a caballo, Marce, 100 horas a caballo, bueno, recorriendo todo lo que es nuestro departamento, realmente algo tan significativo para los que lo van a hacer y además para los chicos. Te estoy contando que son 50 escuelas que van a participar. Y aquí en este momento, a esta hora que está hablando el profesor Jorge Céspedes, también tenemos niños y de colegios y de escuelas. Nano, yo no sé si vos podés mostrar, por favor, que hay niños participando de este acto oficial, bueno, y de que va a salir de acá, específicamente, del cuartel de Dragones. Están, obviamente, que emocionados todos los que van a participar de lo que es esto y lo que es la historia de nuestro país. Y bueno, están felices también por participar en esta jornada que ahora es el acto protocolar, luego ya van a salir. Uno de los primeros jinetes que estaban nombrando tiene tan solo 15 años. Así que, bueno, luego vamos a ver si podemos compartir la palabra de Jesús o del intendente o de alguno de los integrantes de la Sociedad Nativista de San Fernando también para que nos cuente bien cómo va a ser el recorrido. Como te decía, 100 horas de jinete, 100 horas a caballo, 100 jinetes que participan y que van a estar por todo el país, las 19 capitales. En un ratito regresamos con vos y bueno, con más información. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Me parece, según me están comunicando por interno, que hay un caballito tordillo atado allá al fondo que sería para vos. ¿Encarás 100 horas a caballo? No, la verdad que tenés que tener un entrenamiento, Marcio, imagínate que para hacer 100 horas a caballo, sí. Es bravo, no es para cualquiera. Es bravo, la verdad, no me animo, literalmente no. ¿Vos te animarías? Yo sí, me llevo un par de almohadones y 5 o 6 silvapenes y arranco. Yo te juro, te guardo un caballito si a vos. Dale, olvídate, como dice un amigo. O sea que no te olvidan. Aparte con mi look, ¿entendés? Tipo, yo, sí, como vos decías, supuesto. Hoy de mañana, yo las botas vos las tengo. Y yo pero de te imaginas con el vestidito de límite. Bueno, pero ya estás de la botas, camperita Marcela. De Rocco. Las botas ya están. Y vos de saquito y no. Sí, claro, lo único que tengo para andar a caballo son las botas. Y la actitud para subirme al caballo también. Bueno, las 100 horas eso es gran estaría parte, eso es gran parte, Marcela, no solo para andar a caballo aquí en la conmemoración de Niño Chasque, sino también en la vida. El tema de la actitud es fundamental. Allí tenés ya un 50% del objetivo conquistado con una actitud positiva y proactiva. Marcela, tenemos un poquito de delay. Nosotros te agradecemos mucho por esta primera intervención en vivo. Vamos a volver contigo y con Mariano cuando nos convoquen. Así nos siguen contando a propósito de esta actividad en este bello lugar como es el Cuartel de Dragones, un baluarte de la historia artiguista que lo tenemos en Maldonado. Venimos ahora al piso para seguir compartiendo algunos titulares. El diario El País dice que Celsa Puente afirmó que Secundaria es una institución saqueada y Neto es intocable. Celsa Puente, que hace muy poquito renunció a la presidencia de Secundaria, porque, bueno, le pidieron la renuncia. En realidad, la gota que rebasó el vaso fue aquella licencia que ella pidió, que no le otorgaron para irse a España. Le dieron una semana, ella había pedido dos. Se tomó igual 2 semanas. Parece que ella hacía viajes bastante seguido, porque tiene un hijo allá en la madre patria. Pero además, la forma de manejarse a través de las redes sociales no eran del agrado de las autoridades, que en su momento, cuando asumió, la ensalzaron como la persona ideal para el cargo. Después dejó de serlo. Bueno, y ahora no está más. Y a partir de allí, Celsa Puente, si bien sigue trabajando en Secundaria a nivel de inspección, pero ha dejado caer estos comentarios a propósito de lo que es Secundaria, que es una institución saqueada y que Neto es un intocable. Diputadas a los gritos por el pasado reciente y las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional. Otro debate caliente en el Palacio Legislativo. En este caso, entre la diputada Graciela Bianchi, ex Partido Comunista, actual Partido Nacional,
y la diputada Manuela Muti, diputada electa por el departamento de Salto. El tema es que se propuso crear una especie de memorial para fomentar la conciencia colectiva en torno a las personas asesinadas en el periodo de la dictadura, pero se propone que también sean incluidos los civiles, policías que murieron a manos de los tupamaros. Es decir, que también previo a la dictadura, que hubo una guerrilla, y que también esas personas que perdieron la vida a manos de los guerrilleros también deben ser recordadas, a lo cual la diputada Muti dijo que no era así, que lo que se estaba diciendo no se ajustaba a la verdad. La diputada Bianchi replicó diciendo que hay una biblioteca de pruebas que documentan de que eso fue así, de que, bueno, vuelve a salir el tema de que los tupamaros deberían pedirle perdón a la familia de Pascasio Báez Mena, aquel peón rural que fue asesinado a principios de la década del 70, y el inevitable pase de facturas y discusiones conceptuales, filosóficas, ideológicas, políticas en torno a cuál debería ser el periodo comprendido para ese memorial de generación de una conciencia o de una memoria colectiva. Bueno, enfrascadas en esa discusión, tuvieron momentos fuertes. Algunos medios dicen que la diputada Muti terminó lagrimeando, la diputada Muti lo negó cuando le fueron a preguntar específicamente, pero en concreto se generó otro debate áspero entre dos mujeres por un tema en el que tienen visiones y concepciones distintas. En otros títulos del diario El País, Pacheco pide a la Asociación de Fiscales que evalúe acusaciones de Gonzalo Mujica. El diputado Gonzalo Mujica, ex Frente Amplio, hoy sigue ocupando la banca, pero ha decidido acompañar a Luis Lacalle Pou. No, Gonzalo Mujica dejó la banca. Gonzalo Mujica, cuando dijo que se iba del Frente, no renunció inmediatamente porque, como él dijo, primero quería que se aprobara una comisión investigadora. Después que se logró con su voto aprobar la comisión investigadora, ahí dejó su banca y se unió al senador Lacalle Pou, después de haber hecho una serie de contactos políticos y entender, el ex diputado Mujica, que el senador Lacalle Pou era quien más lejos llegaba con sus ideas para un eventual gobierno del Partido Nacional. Gonzalo Mujica dijo que el fiscal Luis Pacheco debería renunciar, porque no solo dijo que era empleado del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, sino que además decía que había actuado o operado para el gobierno archivando causas que es insólito que se archiven, como el caso de Aire Fresco, según la oposición, y como el caso de todos los expedientes que tienen que ver con el gobierno. Todos los casos que vinculen al gobierno en denuncias archivados por la Fiscalía, en el entendido, según la oposición, de que quieren que el gobierno, el Frente Amplio, tenga un año tranquilo. Bueno, muchas calificaciones por parte del diputado Gonzalo Mujica en contra del fiscal Luis Pacheco, a lo cual, se está evaluando alguna acusación contra el exdiputado Frente Amplista. Exigen renuncia del alcalde denunciado por violencia doméstica, dice otro título del País. Ahí la foto del alcalde del municipio C de Montevideo. La Intendencia Capitalina dice que no puede actuar. Ayer le preguntaban a una abogada que de la Intendencia, y no le van a pedir la renuncia, pero no van a hacer nada, pero este hombre está confirmado que golpeó a su mujer, y cómo puede ser, porque es una autoridad y es un mal ejemplo. Y la Intendencia dijo, está bien, nosotros lo que hicimos fue hablar con él, lo comunicamos a los órganos pertinentes, esto está en manos de la justicia, la Intendencia no tiene potestades como para sacarlo del cargo, sancionarlo o tomar algún tipo de medida, nosotros simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Tomamos conocimiento del caso, lo derivamos a la autoridad pertinente, en este caso la justicia, y será esta la que resuelva sobre el futuro de este señor, que, como decíamos o leíamos recién en La República, ha habido un común acuerdo entre la Intendencia y el alcalde para tomarse una licencia mientras se sustancian las instancias en la justicia. Más títulos: turismo, exportaciones y consumo ante suba del dólar. Acuerdo de Argentina con el FMI y su impacto en Uruguay. Turquía le reclama a Uruguay los millonarios bienes del estafador, terrenos, una Ferrari y un yate. Usted se acuerda, ¿no?, de este turco que andaba por Malvin Norte, creo, en una Ferrari, que la ven allí en la foto, seguramente llamando la atención de todo el barrio. Imaginen ustedes, en un barrio de gente humilde, trabajadora,
¿por qué no?, de clase media, que puede haber algunos, y que aparezcan con este auto de altísima gama, que es un lujo exuberante. Llamó la atención de los vecinos, el auto apareció allí abandonado, empezaron a indagar, era de un turco y tenía vinculaciones con redes, con irregularidades de todo tipo. Bueno, ahora Turquía reclama los bienes incautados, así como Argentina reclama los bienes del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que se incautaron acá en Playa Verde. Bueno, ahora Turquía también quiere que se envíen todos los bienes y que son millonarios, por cierto, requisados a este turco. García Pintos calculó que entre 2000 y 2005 aportó al Partido Nacional 150.785 pesos. García Pintos, quien fuera director del Banco República en el gobierno del 2000 al 2005 y que reconoció que utilizó la tarjeta corporativa para gastos personales, para aportes al partido, lo invitaron a un casamiento y compró el regalo de los novios con la tarjeta corporativa, etcétera, etcétera. Lo reconoció, fue expulsado del Partido Nacional, reconoció que iba a devolver todo el dinero. Se habla de esta cifra, 150 mil pesos, pero bueno, un García Pintos que ya está fuera del partido, que no tiene peso político y que en definitiva, más allá de que se habla de que, bueno, están cortando la cabeza a alguien que ya no existe en el ámbito político actual, pero bueno, en definitiva no deja de ser una señal que habría que replicar con otros, ¿no? No solamente García Pintos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta ahora, vos, si yo te pregunto, ¿cuántas tarjetas corporativas con nombre y apellido conoces en el Estado uruguayo? Y no más de 4 o 5, ¿no? Sendic, De León, García Pintos, y 2 o 3 más que fueron acusados, que se están defendiendo, el caso de Amaro en ANCAP, y algún otro ex director, pero 6, 8, 10, te hago precio, 10 tarjetas, hay más de 300. ¿Qué pasó con las otras? ¿Quiénes las usaron? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué? Eso todavía no lo sabemos. La CIA promete no torturar más en los interrogatorios, dice otro título del diario El País. La Celeste obligada a contratar charter que cuesta $1.300.000, un palito 300 en un charter, para que los jugadores uruguayos hagan un vuelo directo a Montevideo, Rusia. Así como lo ves. Pero no lo paga la AUF, lo paga la FIFA. Es parte de, creo que les da 2 palos verdes a cada selección para traslados y gastos preparativos. O sea que Uruguay se gasta un palito 300 y le quedan 700 luquitas para algún par de campeones, algún vueltito ahí, una camisetita que se rompa o... No, evidentemente, más allá de toda broma, esto genera muchos gastos, ¿no? El problema es que no todos los uruguayos, los jugadores uruguayos pueden ir juntos en ese charter, porque algunos van a estar en otros países del mundo. Entonces... Están buscando la vuelta para coincidir, no sé, capaz que hacen otro viaje a España y desde España allí se juntan todos y van a Rusia. Pero bueno, en definitiva, son cifras que uno de repente dice, ¿cómo un palo 300 en un vuelo charter? ¿Un palo 300 vale un vuelo charter? Y bueno, la delegación son como 57 personas. Calculás si te vas a sacar un pasaje a Rusia, un directo a Montevideo, Moscú, ¿cuánto te sale? No te sale $1.000. Pero bueno, en definitiva, la Celeste está obligada a contratar este charter, que no deja de ser una ventaja para los jugadores, ¿no? Un vuelo directo, más allá de las horas que lleve el viaje, pero sin escalas, sin demoras, cosa de llegar bien tranquilos y descansados para lo que será el debut de Uruguay. Vamos a repasar títulos de la prensa argentina, ya nos tenemos que ir a la pausa. El dólar abrió con una leve baja, pero luego recortó su caída después del récord de ayer. La divisa opera estable, las monedas regionales recuperan terreno. Llevó tiempo, pero se pudo. Las recetas de otros países para bajar la inflación. La Argentina entre dos mundos, de ejemplo a destino tóxico. Argentina está entre los 20 países más contaminados del mundo. Entre los 20 más contaminados del mundo se encuentra hoy la República Argentina. En ese sentido, también Uruguay es un país producto de lo que se hace en Uruguay, ¿no? Pero somos un país limpio, un país amigable con el medio ambiente. Somos bastante cuidadosos dentro de todo aquí del medio ambiente. Tenemos un aire puro, bien interesante, que es destacado de pronto cuando viene gente de otros países que... Nota que se respira un aire puro, un aire limpio, la visibilidad es otra. Un día claro, acá en Uruguay tenés 18, 20 kilómetros de visibilidad. Es realmente fabuloso. En otros países no ves a 300 metros, ¿no? Pero bueno, Argentina es uno de ellos que está bastante complicado con el tema de la polución medioambiental. ¿Por qué los colores de Boca aparecieron en el Empire State? Yo qué sé, ¿será casualidad o algún contacto de Macri que llamó hello, can you, ¿no? Uno por uno, ¿cómo votó cada diputado el freno al aumento de tarifas? Mientras que el diario Clarín dice, por buenos datos en Estados Unidos, el dólar arrancó en baja. El ministro Duchovne, ministro de Hacienda, que se le ve allí en la foto a la izquierda de la imagen, ve a la jefa del FMI, Christine Lagarde, la señora de la derecha, y busca apoyo de Donald Trump.
En busca de apoyo, Macri almuerza con gobernadores opositores. ¿Qué podría pedir el FMI para prestarle plata a la Argentina? El acuerdo con el FMI bajo la lupa del diario The Guardian. El juez habló con los empleados de Oil y les adelantó que decretará la quiebra. Los estatales de la provincia de Buenos Aires podrán hacer el trámite de jubilación en 90 días. Fallo judicial, el gobierno porteño deberá indemnizar a una vecina que se cayó en la calle. Del Potro a buen ritmo en el choque de octavos en Madrid frente a Dusan Lajovic. Ganó el primer set 6-3, el segundo set que está en juego. Va arriba el jugador argentino, la Torre de Tandil, por 3-2. Aquí lo tienen ustedes en directo a través del diario argentino Clarín. Con lo cual cerramos la lectura de los portales en la mañana del 11. Presentó Termotanques Warner, con tanques de cobre, 20 años de garantía. El Maldonado y Punta del Este representa y vende La Bella. Instalación sin cargo, La Bella. Electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. Les proponemos hacer una breve pausa. Después de ella estaremos conversando mano a mano con el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.